Muy bien, Samantha, pues vamos a seguir con una de las sesiones estelares de la organización de este evento. el día de hoy, la siguiente sesión es, ya la están viendo en pantalla, Samantha Villarreal nos va a hablar sobre... Te estamos viendo a ti, amigo. nos va a hablar sobre la automatización de procesos con Power Automate. Y bueno, pues Samantha ya se había presentado, pero bueno, háblanos un poquito más de a qué te dedicas, Samantha, qué haces en Microsoft o cómo colaboras más bien con Microsoft. Muchas gracias, Víctor. Sí, mi nombre es Samantha Villarreal, soy Microsoft MVP desde hace ya 6 años. Tengo el agrado de conocer a todos los compañeros que están el día de hoy acompañándonos. Muchísimas gracias por su tiempo también. Me encanta hacer eventos, vengo trabajando con la parte de comunidades desde que era estudiante, dejémoslo así, nada más tengo 14 años. Entonces, la verdad es que me gusta muchísimo ese trabajo continuo que se está haciendo y les agradezco el apoyo que siempre tienen las comunidades por mantener este seguimiento, ¿no?, de cada una de las cosas que estamos trabajando en el día a día. Y pues dentro de la parte de Microsoft, pues ya hace 2 años que tengo la oportunidad de colaborar en un área que es ingeniería de soporte internacional. Estoy como freelance, entonces no tengo así a cargo a muchas personas, ni mucho menos, pero me encanta estar ayudando. Entonces, ese es algo que amo mucho de ese trabajo, que me permite estar ayudando, contribuyendo con el conocimiento y pues dentro de las cosas que tengo, pues también me gusta estar escribiendo. Ahí tengo mi blog, lo estoy actualizando, me lo pueden encontrar como samantha365mx.com y mi hashtag samantha365mx. Entonces, pues es parte de lo que hago. Y la conferencia que quiero compartirles el día de hoy es precisamente la de, ahondando un poquito, acá está, automatización de procesos con Power Automate. Ahí se ve, estoy yo, ¿verdad? En el video. Sí, adelante, Samantha, se ve bien. Perfecto, entonces voy a compartirles mi presentación, ahí está. Y pues bien, este evento que tenemos aquí del Global Microsoft 365 Developer Bootcamp, edición Ciudad de México 2020, es el cuarto año consecutivo que tenemos este gran evento aquí en la Ciudad de México, y lo que nos ha permitido pues dar difusión, primero de manera presencial y ahorita ya en línea, y pues bien, grandes personalidades siempre para contribuir a ese conocimiento. El evento, pues ya lo conocen, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, gracias Víctor por darnos difusión a través de tu canal, sabemos que tienes más de 180 mil seguidores, amigos. 171 mil suscriptores, ahí estamos. Ah, wow, súper bien, y muchísimas gracias Vic porque siempre te haces disponible. Les comparto, ahí está mi blog, samantha365mx.com, la comunidad de Microsoft Office 365 en español, muchas gracias, es una de las comunidades que apoyo, entonces muchas gracias por estar siempre dispuestos. Y pues bien, tengo ahí, muchas gracias Microsoft, obviamente, por el apoyo que nos dan, y todos los MVPs y también Tech4Big. Perfecto. Bueno, pues más de mí, pues ya me había presentado un poquito, y el tema como tal, pues es automatización de procesos con Power Automate. En cuanto a este tema, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? Mi tema va a ser muy básico porque a comparación de nuestro siguiente invitado, se va a quedar así de chiquito, pero vamos a ahondar muchísimo más en la parte de tecnología. Entonces, voy a dar como las bases de qué es un poquito de Power Automate, el ejemplo y una demo, ¿sale? Entonces, aquí de este lado, si no me equivoco, tengo acá está. Mi página es de Office 365, ya ingresé con mi cuenta, estoy en office.com. Y bueno, ¿qué es Power Automate? Dentro de todo lo que nosotros podemos tener en Office 365, además de que ha crecido de una manera impresionante, ya tenemos como 8 años de existencia con Office 365 para aquellos que no lo manejan. Vamos a hacer la aclaración. Yo sé que ya la mayoría lo sabe, pero Office 365 no es un Office tradicional de escritorio, sino tenemos servicios en la nube que nos permite mantener la comunicación, colaboración de una manera segura y trabajar en cualquier sistema operativo porque lo hacemos directamente en la nube.
también desde cualquier dispositivo. Entonces, aquí que tenemos diferentes aplicaciones que ya conocemos, Outlook, Excel, OneDrive, la parte de Word, tenemos también Teams, que por medio de esta herramienta de Teams, muchas gracias Microsoft, nos está ayudando para poder hacer la difusión de este evento en vivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer directamente aquí? Pues bien, Power Automate pertenece a una categoría que se llama Power Platform, que por cierto vamos a ahondar más adelante con Jesús Gil al respecto. Entonces, en esta parte de Power Platform que tenemos aquí, tenemos otras aplicaciones como viene siendo Power BI, tenemos Power Apps, tenemos Virtual Agents y tenemos esta parte que se llama Power Automate. Power Automate, a diferencia de las demás aplicaciones, lo que nos permite hacer es conectar, tomar de diferentes puntitos la información para que nosotros podamos llevar la información de un lado a otro, pero no solamente de manera simple, así como entregando la información, sino también podemos agregar métodos de aprobación, podemos estar agregando acciones adicionales que nos permiten tener incluso en paralelo diferentes, diferentes acciones, y esto pues va a partir de un punto específico. Vamos a ir para allá. Aquí, para entrar a Power Automate, que por cierto, antes se llamaba Microsoft Flow, después Power Automate, y nos cambiaron el logo hace unas semanas, entonces ahí está, es este azulito. Así como decía Roberto, soy el de azul, aquí está, Power Automate. Ok, una vez que ya ingresamos a esta sección de Power Automate, vemos que es muy amigable. Dentro de esto, pues vamos a tener ya algunos templates cuando ingresamos directamente, por ejemplo aquí, guardar datos adjuntos de un correo electrónico de oficina, de Office 365 en OneDrive para la empresa. ¿Para qué nos sirven estos flujos? Antes de decir, bueno, voy a construir algo, primero tengo que saber qué es lo que voy a hacer, definitivamente. Entonces, imaginemos que estamos en un super evento como el de ahorita, en el cual pues estamos participando con muchísimas personas y estamos llevando toda esta información y dinámica. Entonces, queremos que nos compartan su información y esa información podemos ocupar un formulario dentro de lo que viene siendo Office 365, hay una aplicación que se llama Microsoft Forms. Entonces, tenemos ese formulario para obtener los datos. Esos mismos formularios a veces los vemos en otras páginas para descargar algún libro gratuito, para descargar o tener acceso a más información o dejar simplemente algunos detalles. Entonces ya tenemos un formulario. Ahora, supongamos que dentro de la empresa esos formularios nos ayudan para recabar opiniones de otras personas, nos permiten trabajar directamente con información, por ejemplo, el área de recursos humanos puede mantener ahí actualizada la información de todos los empleados cuando manda un formulario en el cual requiere que actualicen, pudiera ser direcciones, ahorita con todo esto de la pandemia, pues la ubicación donde se encuentran ellos realmente, que datos telefónicos, datos personales estén actualizados. En el área de informática nos puede servir en el área de soporte para llevar algún tipo de incidencias. En diferentes aspectos podemos ir trabajando. Lo que hacemos después es conectar toda esa información y que se guarde en algún lugar. Entonces, aquí vemos que ya hay algunas plantillas. Vamos a ir viendo poco a poco de qué se tratan. Estas plantillas tienen ya los elementos que van a estar conectando. Por ejemplo, en este caso de guardar datos adjuntos de correo electrónico de Office 365 en OneDrive, tenemos aquí el icono de lo que es el correo electrónico. Entonces, luego tenemos el icono de OneDrive y luego uno de tiempo. Aquí vamos viendo entonces algunos elementos que tenemos dentro de las plantillas. Ok, aquí tengo muchos pendientes de aprobación. Dice que tengo 174 solicitudes pendientes de aprobación. Es mi resumen de lo que tengo que hacer todavía. Luego dice que puedo iniciar desde una plantilla. Tengo algunas plantillas diferentes. Aquí me las está dando por default algunas. Y luego los servicios más populares. Puedo conectar Power Automate a más de 300 servicios, no solamente de Microsoft, sino también de redes sociales, otro tipo de almacenamientos,
bases de datos, servicios que no son de Microsoft como tal, como viene siendo la parte de Google, que dirían es competencia, pero también se trabaja de manera colaborativa. ¿Ok? Entonces viene aquí un poquito más abajo, hablándonos de cómo se hacen esas conexiones. No vamos a ahondar más en esto. Samantha, perdón. Dime. Oye, no, nada más veo tu presentación. ¿Me puedes apoyar a verificar esa parte? Ah, sí, muchas, muchas gracias. Yo aquí sigo hablando sola. Ok, vamos a compartir nuevamente. Listo, ahí tendrían que ver todo. A ver, ahora sí vemos tu pantalla. Y, a ver, síguenos. Estabas en el navegador, me imagino, explicando. Ajá. Ajá, okay. A ver. Comparte y yo te digo si ya se ve correctamente. Listo. Ahora sí. Perfecto. Súper bien. Ok, entonces, de este lado que yo venía hablando sola, yo pensé que sí me veían. Alguien me hubiera dicho algo. Qué mala, no es cierto. Bueno, ahí vamos. Entonces, aquí vamos a ir trabajando algunos elementos que les comentaba. Tenemos diferentes tipos de conectores, qué tipos de elementos son los que vamos a estar conectando, cuáles son los servicios más populares y cómo es el desarrollo que estamos trabajando en cada uno de estos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? En el menú que tenemos del lado izquierdo, nosotros tenemos aquí un inicio, nuestras acciones, luego mis flujos, crear, plantillas, conectores, datos, la parte de IA para construcción de inteligencia artificial, soluciones y más información. Ok, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a empezar algún flujo, antes de que ustedes vayan a empezar a crear, definan cuál es su proceso. Busquen entre las plantillas si ya hay algo que ustedes puedan necesitar. Tenemos más de 4,000 plantillas de este lado que ya alguien las estuvo trabajando, la mayoría son de Microsoft, están aquí de manera gratuita y nada más sirven ya para conectar directamente. Y todas estas plantillas se permite hacer la modificación de cómo está haciendo la conexión. Posterior a eso, ustedes pueden ya tener identificados estos elementos que van a ocupar y empezar a crear desde ahí. Vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a ver, por ejemplo, aquí desde plantillas, voy a buscar directamente uno de formularios. Forms. Ok. Aquí ya dice, registras puestos de formulario en SharePoint. Entonces, ¿qué voy a ocupar? Forms y SharePoint. ¿Qué es lo que tengo que tener listo antes de usar esas plantillas? Voy a irme de aquí en Office, voy a buscar Forms directamente y voy a crear un formulario de manera rápida. Este formulario va a ser Global Microsoft 365 Developer CDMX 2020. Ok, vamos a cambiar el tema. Aquí hay algunos temas bastante, bastante buenos. Y voy a ir agregando preguntas. Aquí ya tengo algunas recomendadas. Entonces, nombre completo. Sí, quiero nombre completo. Correo electrónico. Vamos a poner acá algo más. Esta nueva funcionalidad que tenemos en Forms nos ayuda directamente para poder tener ya de manera adicional algunas preguntas específicas. Ok, listo. Vamos a agregar esta de aquí. Voy a bajar. Agregamos, aquí sí agregaríamos todas. Ok, nombre completa y apodo si tienes. Ok, esta parte de apodo, bueno, no vamos a dejar. Correo electrónico, esta no la necesitamos, la voy a eliminar. Tampoco. Ok, comentarios, ok. Y aquí voy a agregar una más de opción múltiple. Esta es la que quiero aquí de opción múltiple. Y vamos a ver qué conferencia, qué tema
gustaría ver en nuestra próxima edición de este evento. Ok. Voy a agregar una más. Entonces, aquí yo estoy agregando de manera sencilla, estoy creando un formulario, ya lo tengo aquí listo, perfecto. Esto es la primera parte que yo necesito para ocupar esta plantilla. Luego me dice que necesito en SharePoint. En SharePoint, como va a ser una conexión, necesito una lista. Entonces, me voy a ir acá a buscar SharePoint. Vamos a buscar SharePoint. Para quienes no conocen SharePoint, es un una aplicación que nos permite manejar básicamente dos cosas. Una intranet en la empresa y también una biblioteca de documentos. Para aquellos que no manejan la parte de biblioteca de documentos, sería así como su concentrador directamente una USB que están administrando, un file server directamente que están administrando desde la nube, con múltiples permisos. Esto es lo que sí se puede generar directamente. Tiene múltiples permisos y nos ayuda precisamente a dar ese seguimiento a toda la información. Ok, me voy a ir con este sitio que se llama organización. Voy a agregar nuevo elemento, selecciono lista y aquí le voy a poner que es una lista en blanco, se llama GM365. Creamos. ¿Qué datos voy a necesitar? Voy a editar la vista en cuadrícula. Aquí le voy a cambiar en este que sería el nombre. En el siguiente, acá que fue lo que pedimos en el formulario. Correo electrónico. Creo. Ok, vamos a ponerle acá uno más que sea ciudad y país. Se guarda en automático forms, no tengo problema. Luego tengo otro que es de comentarios. Comentarios. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, una vez que yo ya tengo esta parte aquí de mi formulario, tengo aquí ya el Power Automate. Aquí tengo ya directamente las respuestas donde se van a estar registrando. ¿Qué me gustaría hacer? Pues que pasara por algo de definición. Vamos a ver. ¿Qué pasa si la ciudad país me falta uno? Este de comentarios le voy a cambiar el nombre, no se va a llamar comentarios, es el de tema. Tema. Y luego ahora sí, el de comentarios. Y luego tenemos uno más que vamos a agregar aquí, que es asignada. Ok. Listo. Eso ahorita lo vamos a ocupar, los últimos campos. Voy a regresar de este lado. Registrar respuestas de formulario. Directo. ¿Qué va a hacer? A conectar los servicios que ya tengo aquí con mi cuenta. Continuar. Esta de aquí la vamos a guardar. Salimos. Aquí. Elegir el formulario. Mi formulario quedamos que se llama Global Microsoft 365 Developer Bootcamp Ciudad de México 2020. En automático, aquí nos está pidiendo que cuando un nuevo formulario es ingresado, ¿qué es lo que va a hacer? Dentro de lo que es Power Automate, tenemos diferentes formas de inicializar lo que es un proceso automatizado. Uno de ellos es a partir de un detonante. El detonante en este caso va a ser el ingreso de datos a través de un formulario. Existen otros como puede ser a partir
de un botón, de dar clic sobre un botón. Tenemos los de recurrencia, es decir, cada que sea, no sé, cada 15 minutos, cada tercer día, cada cierto tiempo va a accionarse. Y tenemos todavía un par más que ahorita les voy a mostrar dónde se encuentran. Ok, este que estamos ocupando directamente es el de detonante. Entonces, estamos ocupando aquí el detonante, que es cuando ingresamos un nuevo formulario. ¿Qué hacemos? Aplicamos a cada uno, esto se genera en automático, me va a buscar directamente el ID del formulario, aquí ya está la lista, y luego me dice, bueno, se va a crear una copia de lo que se está guardando en el formulario aquí, pero antes de que haga eso, a mí me gustaría que hiciera una validación. Entonces, aquí este signo de más me permite agregar acciones. Y aquí en estas acciones tengo una que es de control. Ok. Vamos a ver esta de condición. ¿Cuál es el valor que vamos a elegir aquí? Vamos a poner qué tema te gustaría ver. Y vamos a seleccionar de este lado. Las respuestas fueron, por ejemplo, Virtual Agent. Aquí vamos a copiar este. Es igual a Virtual Agent. Entonces, ¿qué tenemos? En caso positivo, vamos a agregar una acción. ¿Qué queremos? Bueno, antes de... Ok, estamos leyendo la condición. Si es esta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, en caso positivo... Vamos a seleccionar nuevamente una de control. Vamos a mandar un correo electrónico. Vamos a ponerle aquí, correo, Office 365 Outlook, enviar un correo electrónico. Aquí vamos a especificar las cuentas. Vamos a poner mi cuenta. Aquí en asunto, en cada uno de estos campos que yo tengo que personalizar para el correo electrónico, tengo la oportunidad de agregar contenido dinámico. Este contenido dinámico me permite agregar contenido directamente del formulario, que es el que tengo aquí arriba, y ahorita que agreguemos la parte de SharePoint, vamos a ver que nos va a abrir los diferentes componentes y nos va a ir llevando por cada nombre que tiene cada uno de estos elementos. Entonces, aquí en el asunto... Yo le pondría solicitud de tema y aquí ponemos el tema. Ok, cuerpo. Me gustaría el tema. Vamos a poner aquí nuevamente qué tema te gustaría. Nombre es de, aquí vamos a poner ciudad y país y mi correo electrónico. Mi correo electrónico. Aquí está. Listo. Entonces, aquí de manera sencilla, nosotros ya estamos conectando a partir de una plantilla, de un template, estamos conectando nuestro formulario, le estamos diciendo que agregamos una condición en donde si la condición es que el tema es igual a Virtual Agent, entonces mande un correo electrónico con esta información. ¿Ok? Listo. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Vamos a meter... algo de aprobaciones. Vamos a crear una aprobación. El tipo de aprobación, vamos a seleccionar la primera, aprobar o rechazar, el primero en responder. Y me pide, ¿qué es lo que se va a aprobar? Bueno. Tema de próximo evento. Es igual. Asignado a, agregamos aquí correo electrónico nuevamente. Podemos agregar aquí usuarios o podemos agregar grupos. Y en detalles podemos ir agregando también más elementos de correo, perdón, de contenido dinámico. Dentro de este contenido dinámico voy a agregar aquí
Vamos a poner. Más abajo ponemos tema. ¿Qué te gustaría? Ok. Vamos a agregar ahorita los mismos campos, ciudad y país. Y luego tenemos comentarios. Ok, listo. Una vez que se crea la aprobación, vamos a agregar otra acción que tendría que ser de aprobación. ¿Para qué? En este caso, para esperar la aprobación. Si esa aprobación sí procede o no procede. Nos pide aquí el ID de aprobación. Vamos a buscar ID de aprobación. Y luego a ello vamos a agregar una acción. Aquí tenemos, ¿se acuerdan de nuestro de SharePoint? La ventaja que tenemos con Power Automate es que nosotros podemos mover directamente estos elementos para irlos agrupando. Entonces, ¿qué va a ser? En caso positivo, aquí lo podríamos dejar, crear un ítem. Este ítem, ¿qué va a ser? Ok. Vamos a buscar aquí nuestro sitio que se llama organización, el nombre de la lista. Y ahora tenemos que llenar la información de la lista. El nombre, vamos a ir juntando todos los detalles. Entonces, el nombre viene del formulario. Aquí si pueden observar, nos está pidiendo el contenido dinámico. Primero dice esperar una aprobación y nos muestra todos los elementos de aprobación. No viene aquí la parte del nombre que necesitamos. Viene de acá, de obtener los detalles de la respuesta de los formularios. Entonces, seleccionamos nombre completo o apodo. Correo electrónico también va a ser desde formulario. Entonces, seleccionamos el correo. Ciudad y país también viene desde este lado. Entonces, seleccionamos igual ciudad o país. Tema, igual, desde el formulario. Tenemos el tema. Ok. Comentarios. En esta parte de comentarios, ok, sí le pusimos como comentarios al formulario. Vamos a poner acá comentarios del formulario. Ok, y acá en persona asignada es quién está, quién es la persona que tiene que hacer la aprobación o quién hace la aprobación. Entonces, esperamos la aprobación de aquí. Vamos a buscar en respuestas el nombre del aprobador. Nos creen automáticamente este cuadro de aplicar a cada uno, porque en función a las respuestas que nosotros estemos dando, se va a ir llenando. Ok, voy a guardar. Este no se guarda en automático, así que sí tenemos que guardar directamente. Vamos a ver si funciona. La lógica de aquí, ¿qué es? Que cada que se llene el formulario, obtenga las respuestas, que me busque si la opción que se está seleccionando es Virtual Agent, y en caso positivo, me mande primero un correo electrónico con esta información, pero también me mande una aprobación con los datos que se tienen aquí, en donde yo diga si me gusta, si está bien esa selección o no. Se va a esperar la respuesta. Una vez que ya se tenga la aprobación, me guarde toda esta información en seguimiento en una lista de SharePoint. ¿Ok? Esto es lo que estamos haciendo de manera general. Listo. Entonces, de este lado, ¿qué voy a hacer? Vamos a ir a la parte de formulario y vamos a empezar el detonante. Voy a darle clic aquí en compartir. Le voy a decir que cualquier persona con el vínculo puede ingresar. Lo voy a copiar. Voy a compartirles este vínculo, si me ayudan. Lo voy a dejar aquí directo sobre los anuncios, sobre la parte de comentarios. Y ayúdenme llenándolo, por favor, para que vean si tienen acceso. Por acá tenemos algunas preguntas adicionales. Se pueden adjuntar documentos, PDFs, PNG. Sí, sí se pueden adjuntar todos esos documentos dentro de la parte de Forms.
Ok. ¿Qué más tenemos? Ah, perfecto. Se van a estar grabando las sesiones sin mayor problema. Listo. Ok. Entonces allí ayúdenme nada más a llenar ese formulario. Lo voy a llenar de este lado también. Ya que ingresé, voy a ponerle mis datos. Ok. ¿Qué es lo que me falta hacer acá nada más? Comprobar y probar. Yo realizaré el flujo de desencadenamiento. Lo voy a dejar aquí ejecutando en lo que lleno mi formulario de este lado. Samantha, mi correo electrónico. samantha.villarreal@hotmail.com. Ciudad del país. Ciudad de México. Ok, aquí como tal ya lo estoy enviando directamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo que revisar ahora mi correo electrónico. Vamos a ver que todo esté lleno correctamente. Vamos a empezar. Listo, dice que se está ejecutando de este lado. Vamos al correo electrónico. Eso es bien. Acá está, Outlook. Ok, vamos a ver. Perfecto, entonces aquí ya empezaron a llegar las solicitudes. Súper bien. Muchas gracias, Keren Salazar. Saludos hasta Monterrey. Saludos hasta Perú. Muchas gracias, Javier. Saludos, Fabricio, hasta Argentina. Entonces, aquí estamos llegando dos tipos de correo. Vamos a tomar el ejemplo del correo que tenemos aquí de Fabricio. Entonces, tenemos uno que es el primer correito que tenía que llegarme con su información y tenemos uno más que es el de aprobación. Este de aprobación es donde yo voy a agregar algún comentario, o sea, si está aprobado aquí le puedo decir, gracias. Enviar. Listo. Acá tengo otro. Si se dan cuenta, me aparece diferente cuando han sido los que vienen, los que llegan directamente como correo y los que vienen como solicitudes de aprobación. Enviar. Me voy a ir ahora a la parte de SharePoint. Vamos a la lista, vamos a actualizarla. Y aquí ya tenemos las dos que ahorita aprobé. Entonces, aquí podemos visualizar directamente que está funcionando de manera correcta. Me voy a regresar acá a la parte de flujo. Aquí me dice lo que ya ingresó, que se está ingresando. Si hubiera un error, aparecería en automático y aquí yo tendría la posibilidad de corregirlo. Me siguen llegando correos, ok, muchas gracias. Ok, a todos aquellos que están participando, llenando la solicitud y todo, vamos a hacerles llegar un presente. Al fin me están dejando los correos electrónicos como tal. Muchas, muchas gracias. Entonces, aquí ya van 13 personas. Muchísimas gracias. Esta información, para los que están dentro de lo que es país aquí en México, les estaríamos haciendo llegar algún presente y de los que están fuera del país, pues les hacemos llegar algo de manera virtual o algo en línea para que puedan estar ocupando. Hablando de eso, ahorita en la parte de anuncios vamos a ver todo lo que es el programa de desarrolladores de Office 365, que ahora también incluye Microsoft 365. Perfecto, siguen llegando de este lado. Vamos a ver qué nos falta de este lado. Ok, vamos a actualizar el flujo. Listo. Ahora, ya que tenemos aquí el flujo que ya avanzamos un poco, podemos irlo personalizando aún más. Imaginemos que esto nos sirve para agregar nuestros flujos. Vamos a ver más adelante en la conferencia con Cristian al final
un seguimiento con Microsoft Graph. Microsoft Graph, ¿qué es? Es una API de inteligencia, de inteligencia artificial, una red neuronal artificial que nos permite conectar diferentes elementos. Power Automate nos está ayudando precisamente a hacer ese tipo de conexiones también a través de crear la conexión de un elemento, ya sea de Microsoft 365 o de un elemento externo. En próximos eventos vamos a tener también presentaciones de Power Automate, que es de Microsoft 365, cómo se está involucrando con el Internet de las Cosas. Entonces, vemos que podemos empezar con algo muy pequeñito, conociendo Office, conociendo algunas herramientas, y lo podemos exponenciar muchísimo. En la parte de Power Automate, aquí estuvimos agregando algunos elementos que ya vienen predeterminados. En este caso, agregamos lo que es contenido dinámico, sin embargo, también podemos ocupar expresiones y podemos ocupar también algún tipo de código para poder todavía formalizar aún más el uso de lo que viene siendo esta herramienta de Power Automate. Hace un rato, bueno, antes de continuar, ¿dónde visualizo todas mis acciones pendientes por hacer para aprobaciones? Entonces, voy aquí en el menú del lado izquierdo, selecciono aprobaciones, cancelar, algo nos pasó, voy a irme a regresarme un momento aquí a mis flujos, tiene que ser guardado, aquí está. Ok, ahora voy a irme aquí a aprobaciones y aquí puedo ver todas mis aprobaciones pendientes ahorita de Virtual Agent. Si selecciono una opción diferente, no va a funcionar mi aprobación porque no le he puesto qué tiene que hacer con las demás opciones. Entonces, aquí necesito identificar cuál es el proceso que va a ser el detonante y es cuando llenan directamente el formulario y se va a agregar una función adicional, una acción, cuando seleccionamos la opción de Virtual Agent. Ok, yo aquí yo puedo ir seleccionando también todos estos elementos para aprobar. Y luego, ya si quiero hacer alguna modificación, me voy aquí a la opción de mis flujos, ya he válido cuáles son los flujos que he estado realizando y aquí puedo dar un seguimiento a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tengo muchísimas formas de hacer conexiones. En la parte de crear, nosotros creamos un flujo automatizado a partir de un desencadenador. También tenemos un flujo instantáneo, que es a través de un botón. Estos botones los tenemos directamente con lo que es nuestra aplicación de móviles con Power Automate. Tenemos los flujos programados o los recurrentes, escogemos una fecha o cada tiempo para que se puedan ocupar. Luego los flujos de interfaz, que son los procesos que se va a tener de cada uno de los usuarios, y los flujos de proceso empresarial, que también esto pues es una guía para diversos pasos que se tienen que seguir para poder trabajar ya de una manera organizacional. Tenemos nuestras plantillas, más de 3,000 plantillas, no es cierto, más de 4,000 plantillas tenemos ya para poder ocuparlas. Podemos tener conectores. Si no existe el conector que ustedes están identificando o que necesitan, hay posibilidad de que se pueda generar un desarrollo para después subirlo de este lado. Los datos, dónde se pueden hacer las conexiones, la parte de inteligencia artificial que se puede construir, aquí podemos obtenerla también, soluciones, algunos elementos que nos pueden ayudar muchísimo para hacer ya conexiones específicas, ya sea con CRMs, ya sea con Power Apps o con incluso flujos de aprobación o algunos otros elementos. En más información, a diferencia de todos los demás elementos de Office 365, todo lo que es Data Platform tiene ya su propia área de soporte dentro de Microsoft. Ustedes se pueden ir ahí en más información, encuentran toda la información que necesitan. Y dentro de esto también van a encontrar la parte de soporte. Entonces, si ustedes necesitan soporte para alguna aplicación, pueden venir de este lado en más información y darle un seguimiento. Ah, bueno, hasta ahí le vamos a dejar en este momento. Voy a regresar aquí en la parte tantito de correos. Tenemos varios elementos. Y vamos a la parte de preguntas, a ver si hay alguna pregunta de este lado.
Vamos a ver. Preguntas. Ok, aquí tenemos una pregunta de Janet. ¿Por qué enviarlo a un correo electrónico? ¿No se puede enviar un archivo en Excel? Sí, podemos enviarlo también hacia la parte de un archivo en Excel. Podemos enviarlo a una lista de SharePoint como vimos ahorita. Podemos enviar podemos iniciar procesos de aprobación, no solamente que la primera persona responda, sino que múltiples personas tengan que estar de acuerdo para resolver, para que realmente esté aprobado todo el proceso. Ahorita hay un tema muy específico, por ejemplo, con la parte de firmas. ¿Qué pasa cuando estoy teniendo un documento y necesito que este esté aprobado de manera física, así con una firma y todo? Lo que yo puedo generar es un flujo en donde la persona que esté asignada para hacer la aprobación desde su cuenta puede ingresar para dar ese seguimiento. Entonces, una vez que lo aprueba, se queda un registro y ese registro ya está directamente dentro de lo que es el log de lo que de Power Automate. Entonces, nos va a guardar ahí el historial para que lo podamos estar revisando. Ok, bueno, dos preguntas más de este lado. Licencias y opciones que tenemos de usuario final que no son administradores. Como usuarios finales pueden ocupar la parte de Power Automate, pueden ingresar directamente a powerautomate.com, le dan clic ahí en iniciar sesión y hay una forma de ocupar la versión gratuita de Power Automate. Y lo pueden ocupar, van a encontrar algunas limitantes, sobre todo con aquello que necesite permiso como para obtener información de otros usuarios, donde sí necesitan ya el apoyo de lo que es el administrador. El lenguaje en la parte de expresiones no tiene un lenguaje definido, no les puedo decir es un C#, es un lenguaje específico, sino ya son sentencias que el mismo Power Automate nos va dando. En un momentito, bueno, si requieren más ejemplos, les estaría compartiendo a través de mis redes sociales algo más. Un ejemplo, hay por acá otra pregunta, creo que... ¿Cómo adjuntar archivos de tareas de Planner? Por ejemplo, ok, esta parte es muy buena, la parte de las tareas de Planner. Planner como tal son tareas específicas que está trabajando en el mismo ambiente. No habría que definir cuál, bueno, para esas tareas nada más es el check de qué se está haciendo y qué no se hizo. Dentro de Planner hay un apartado que se llama adjuntos. En esta parte de adjuntos, a veces nosotros dejamos algún tipo de elemento, como puede ser un PDF, un Word, un Excel, como para dar un seguimiento. Entonces, es donde se me ocurre que se podría estar ocupándose directamente. Pero voy a hacer ese ejercicio con Planner y les estaré compartiendo. Si en redes sociales me siguen, es Samantha365MX, me dejan un tweet y ahí lo vamos viendo. Ok, hay algunas preguntas más. ¿La opción de aprobar en Outlook Browser es igual que la aplicación? Sí, nos manda el mismo correo. Para de aprobación, el correo de aprobación es el mismo tanto en web como en la parte de escritorio. ¿Se puede conectar con otros servicios? Sí, sí podemos conectar a servicios de Gmail, por ejemplo, como lo mencionan aquí, o de otros dominios. No estoy tan segura porque no todos tienen no tienen un servicio específico. Entonces, aquí en este caso, del servicio que tú vayas a elegir, por ejemplo, Facebook, vas a conectar con Facebook, te va a pedir tus datos de acceso a Facebook. Entonces, conecta la API de acceso a Facebook. Si tu dominio tiene una API que conecte a Power Automate, lo vas a poder ocupar. Si no, no. ¿Podemos generar analíticos a través de Power BI? Sí, podemos hacerlo e incluso lo podemos conectar hacia un análisis de sentimientos también y puedes tener el gráfico y un proceso automatizado con Power Automate. Permisos, con los permisos de administrador, los que estamos en empresas, solo podríamos... No, también pueden ocuparlo. Como usuarios finales pueden tener acceso a Power Automate sin tener permisos de administrador. Nada más validen con el administrador, sin en caso de que no lo puedan agregar, que no tengan una restricción. Si quiero manipular por código las respuestas, ¿dónde puedo encontrar? Las respuestas, ok. Una vez que se obtienen
el flujo. Estos flujos son guardados y se van validando directamente en Power Automate. Esta parte de las respuestas guardadas no las podemos manipular porque incluso no sirven para la parte de auditoría. Entonces son elementos que ya se quedan guardados ahí y cada uno de esos registros nos va dando ese seguimiento, entonces no hay una forma de manipularlos. Un calendario para asesores, para programar a quienes van a visitar, con qué app podría hacerse. Podrías ocupar directamente Power Automate con Power Apps. Y pues para ver, seguir con este tema y con mucha más información, no sé si ande por aquí nuestro siguiente conferencista, porque nos va a hablar de la continuidad de esto, pero ya de una manera mucho más amplia. Muy bien, Samantha, pues igual muchas gracias por tu excelente sesión. La verdad es que el tema está bastante interesante. A toda la gente que nos ve y que, bueno, en su momento han utilizado Microsoft Flow, lo que ahora se llama Power Automate, échenle un ojo. La verdad es que todos tenemos acceso, no requerimos grandes licencias costosas, ni mucho menos. Podemos revisarla en nuestra cuenta de Microsoft y poder crear un montón de flujos que, créanme, nos va a automatizar un montón de actividades dentro de nuestro trabajo diario. Y bueno, pues con ello vamos a lograr una productividad mucho, mucho mayor de la que regularmente nosotros tenemos con todas las herramientas que conocemos de Microsoft.